Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra última semana. Oh, veo que solo Karina se ha conectado. Buenas noches, Karina. Bienvenida. Buenas noches. Muy bien, miren, vamos a iniciar la clase de este día. Estamos ya en lo que corresponde nuestra última semana de lo que sería Excel Intermedio. Ya estamos a una semana de poder finalizar, o en este caso a 3 días de poder finalizar todos los módulos. He visto que las secciones ya, la mayoría ya estuvieron trabajando lo que sería sección número 4, aunque algunos no han entrado. Espero que se puedan poner al día con las actividades que se encuentran en lo que corresponde a lo que es nuestra aula virtual. También comentarles que tenemos un examen final que debemos de realizar. Este examen final comprende a 14 o 15 preguntas que ustedes deben de hacer, y con eso estamos ya con lo que sería la finalización de las 4 secciones que se encuentran en el aula virtual. Recuerden que si cada sección no ha sido aprobada con más del 80%, en este caso el 80%, no se les va a otorgar lo que sería el diploma. Además de eso, que ustedes estén ingresando a lo que serían las clases virtuales. Es de suma importancia que ustedes ingresen tanto a las clases como también a lo que sería en el aula virtual y realizar las actividades que se encuentran acá. Este día, miren, iniciamos para toda la semana. Vamos a estar hablando de lo que corresponde a tablas dinámicas. ¿Qué tan importante es poder conocer las diferentes formas en las cuales nosotros podemos crear tablas dinámicas? La manera en la cual les voy a mostrar este día a poder realizar el procedimiento es como una forma básica, sencilla, que tiene Excel para poderlos trabajar. Además de eso, les voy a explicar diferentes ejercicios que los va a ayudar a poder ir realizando cada una de las acciones de la mejor manera. Una tabla dinámica, crearla no es complicado. Una tabla dinámica se va a complicar cuando usted venga a extraer datos o cuando tenga más de una tabla y usted quiera crear, en este caso, la combinación de lo que corresponde a una tabla dinámica. Permítanme que acá estoy viendo que están colocando un mensaje en el grupo. Muy bien, entonces voy a pasar acá y voy a compartirles, en este caso, mi presentación. Permítanme. Creo que es esta. Como siempre, presento mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión. Nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar cada uno de los ejercicios que les traigo para este día. Y por último, cualquier consulta que tengan, estoy a la orden. También quiero comentarles que este día, antes de ingresar acá a la sesión, estuve revisando lo que serían las actividades. Por favor, revisen cuál sería la acción que deben de hacer sobre la actividad de la semana pasada, ya que lo único que tienen que trabajar es una validación, y es una validación personalizada, la cual van a integrar lo que sería la función O. ¿Se recuerdan que estuvimos trabajando con la función I? Y les dejé como actividad para la semana, para que pudieran entregar hasta este día por la noche, lo que era la función, la validación personalizada con la función O. Eso era lo que tenían que realizar. Creo que la mayoría se confundió y me trabajó con la función buscar V. Entonces, a los que les he mandado nuevamente mensaje, háganme el favor de realizar las correcciones. Yo creo que alguien de ustedes me escribió, por ahí leí que lo había hecho de 2 formas diferentes, voy a nuevamente a revisar. Muy bien, miren, tenemos como objetivo general de sesión lograr que los participantes aprendan a crear tablas dinámicas en Excel como una potente herramienta de organización y presentación de datos. Ustedes han venido, tanto en el módulo de Excel básico como esta parte de intermedio, trabajando con tablas normales.
Cuando nosotros trabajamos en Excel, quiero comentarles que esas tablas es como los datos que nos dan y así las creamos. Pero ¿qué sucede cuando esa tabla, yo quiero que todo lo que esté en columna pase a fila o lo que se encuentra en fila pase en columna? O realizar excepciones de información. Tengo mi tabla completa que he creado, pero de esa tabla solamente necesito alguna información. Y también puedo crear la combinación de que lo que se encuentre en columna pase en fila y lo que pase esté en fila pase en columna. Cuando creamos una tabla dinámica, como la palabra dice, es dinámica porque yo puedo crear de una forma diferente la información que se encuentra ahí. Quiero irles mostrando paso a paso todas las ventajas que nosotros tenemos hoy en día para Excel cuando creamos lo que sería una tabla dinámica. Pero quiero pasar primero con la parte de la teoría para que ustedes comprendan y entiendan qué es una tabla dinámica para Excel. Dice que las tablas dinámicas son una presentación interactiva y flexible de los datos incluidos en una tabla. A través de ella pueden elegirse los datos que se desean presentar en pantalla, cómo aparecerán y resumirse. Dice que una tabla dinámica es una herramienta avanzada para calcular, resumir y analizar datos que le permiten ver comparaciones, patrones y tendencias en ello. Cuando nosotros creamos una tabla dinámica, estos serían los términos utilizados en las tablas dinámicas. Fíjense, nosotros tenemos el campo de página que dice que el campo que muestra un elemento cada vez. Tenemos el elemento de campo de página que sería el elemento que muestra el campo de página. Tenemos campo de fila, campo de columna, que son los campos de los datos dispuestos en columna. Tenemos el área de datos, que es la parte de una tabla dinámica donde se muestran los datos y los cálculos. Tenemos la etiqueta de campo, que es la etiqueta que identifica un campo de fila o columna. Y además de esto, tenemos los campos interiores y los campos exteriores. Para ellos dice que los campos interiores es cuando se muestra más de un campo en el área de fila o columna. El campo más próximo al área de datos es el campo interior. Y el campo exterior dice que cuando se muestra más de un campo en el área de fila o columna, el campo más alejado al área de datos es el campo, en este caso, exterior. Ya van a ir viendo esta información cuando nosotros vayamos creando lo que sería nuestra tabla dinámica. Dice que para crear una tabla dinámica, debemos de dar clic a una de las celdas de la tabla de datos. No es seleccionar, muchos se confunden, porque consideran que al realizar la selección, automáticamente Excel va a tomar en cuenta. Pero ya les he mencionado que nosotros trabajamos de izquierda a derecha trabajando una tabla. Excel viene de derecha a izquierda realizando la acción de búsqueda de información que nosotros hacemos. Es por eso que al colocarme dentro de cualquier celda donde haya información, en este caso de una tabla, Excel toma en cuenta el rango automáticamente de todo, tanto de los datos de mi encabezado como de toda la información. Es como cuando nosotros creamos series, y eso es importante este ejemplo que les voy a poner. Cuando ustedes aprendieron a crear series, se dieron cuenta que cuando hacían la acción de izquierda a derecha, la primera vez lo hacían arrastrando hacia abajo, hacia la última fila, donde ustedes deseaban colocar la serie de datos. Pero ¿qué sucedía cuando ya trabajaba, por ejemplo, la columna B, C y D? Ustedes solamente daban doble clic y automáticamente la acción de series se colocaba exactamente hasta la fila donde usted había creado la primera vez. Así son las tablas dinámicas. Excel automáticamente dentro de cualquier celda que me encuentre, él va a tomar el rango de selección donde él encuentra información. Por eso, miren, es importante todo lo que han venido aprendiendo, porque acá ustedes ya no van
a decir por qué se hace, sino que ya ustedes van a encontrar la lógica de Excel con todo lo que han aprendido. Y acá ustedes van a saber que Excel automáticamente va a seleccionar ese rango colocándome dentro de una celda. Dice que los datos no deben tener filas o columnas vacías, deben de tener un encabezado de solo una fila. Dice que vamos a dar clic en la ficha o pestaña insertar, clic en el comando, en este caso de tabla dinámica, aparecerá el cuadro de diálogo para crear una tabla dinámica. Además de eso, dice que en el que se debe especificar el lugar de donde se encuentran los datos que se van a analizar y el lugar donde se ubicará la tabla dinámica. Muchas veces cuando creamos una tabla dinámica tenemos dos formas. Uno, que sea dentro de la hoja donde tenemos nuestra tabla, que no es necesario hacerlo ahí porque entonces estamos llenando de mucha información lo que sería la hoja. Por eso se sugiere que siempre sea en una hoja diferente. Dice que cuando nosotros vamos a crear la tabla dinámica, miren, este cuadro que les estoy mostrando en pantalla es de suma importancia. Primero, porque automáticamente tenemos la tabla de rango, que sería como la selección que hace Excel automáticamente. Además de eso, miren, nosotros podemos decirle a Excel que si no tenemos una hoja existente, entonces le damos clic en donde dice nueva hoja de cálculo. Y además de eso, miren, tenemos la opción de hoja de cálculo existente donde primero debemos de posicionarnos dentro de la celda o en este caso del cuadro que se encuentra de ubicación, darle clic en este caso a la hoja donde vamos a llevar nuestra tabla dinámica y después darle un clic a la celda desde donde nosotros queremos que inicie. Al darle a aceptar, automáticamente Excel va a crear como el cajón de nuestra tabla dinámica y es ahí donde vamos a proceder nosotros a crear con los datos que necesitamos. Cuando nos dice la referencia que utiliza fuentes externos, más adelante le voy a enseñar cómo nosotros podemos mandar a llamar datos no solamente de Excel, vamos a hacer ejemplo con Excel, pero también acá vamos a incluir Access, en este caso siempre un familiar, amigos, hermanos de la familia de Office que se puede incluir como una base de datos. Al final lo que hace son creaciones de base de datos para que nosotros podamos tener más información. Entonces acá, miren, cuando ya hemos creado en este caso nuestra tabla dinámica, dice que puede crear una conexión con otras aplicaciones para obtener los datos desde otra fuente diferente a Excel, seleccionando la opción Utilizo mi fuente de datos externa. Seleccionar nueva hoja de cálculo para insertar la tabla en una hoja y en este caso usar los campos de la tabla dinámica para poder crear lo que sería nuestra tabla. Quiero que vean este cuadro. Miren, para mí, como su docente, es importante que no solamente conozcan la forma de poderlo crear. Eso Excel lo hace siguiendo los pasos. Pero yo quiero que se fijen en esto que les estoy mostrando. Y ya me recordé que estoy pendiente de enviarles esto en la presentación que me pidieron. No se preocupen, espero que esta noche se las pueda enviar al grupo. Si no, a más tarde del día de mañana por la tarde se los estoy enviando. Entonces, acá miren, esto que les estoy, que ustedes están visualizando ahorita es de suma importancia. ¿Por qué? Para que usted pueda crear una tabla dinámica, no es que siga los pasos, sino que usted reconozca este campo de tabla dinámica, ya que tenemos dos opciones. En este momento nosotros vamos a crear un ejemplo de tabla dinámica, pero también existe el campo de tabla dinámica como gráfico dinámico. Son dos cosas diferentes. La parte de gráfico dinámico lo vamos a estar viendo el día miércoles, pero es de suma importancia que usted sepa cuál sería en este caso la tabla que debe de agarrar cuando nosotros ya tenemos o incluimos en este caso el gráfico. Entonces iniciamos acá, miren, tenemos el botón de herramientas que sirve para cambiar la forma, en este caso, de las secciones. Tenemos la lista de campos disponibles para mostrar en la tabla dinámica. Para este ejemplo, miren, que les muestro acá, tenemos producto y precio de costo. Sería que es a lo que hace referencia las columnas de mi tabla normal.
Después tenemos los campos de filtro que se muestran como filtros de informe de máximo nivel por encima de la tabla dinámica. Usted ya reconoce que es un filtro. Entonces, igualmente, en nuestra tabla dinámica, nosotros incluimos la opción de filtro. Tenemos los campos de fila que se muestran como etiquetas de fila en la parte izquierda de la tabla dinámica. Tenemos los campos de columna que se muestran como etiquetas de columna en la parte superior de la tabla dinámica. Y esto, miren, los campos de valores. Importante. Dice que se muestran como valores numéricos resumidos en la tabla dinámica. Nosotros tenemos dos formas de crearla. Una que se encuentre valores numéricos en los cuales queremos crear, por ejemplo, suma, contar, max, min, o solamente en este caso valores en los cuales, texto, en los cuales solamente va a hacer referencia, filtro, columna y en este caso fill. Cuando nosotros trabajamos con valores, automáticamente, si ustedes ven aún así en el cuadro que les estoy mostrando, donde no hay ninguna información, se muestra el comando de suma. Ese es el que me indica o hace la acción automáticamente. Pero nosotros, cuando ya tenemos referencia de una columna donde se encuentra información de valores con valores numéricos, entonces automáticamente él va a tomar, automáticamente suma. Es ahí donde nosotros podemos realizar el cambio y decirle que no, que queremos, por ejemplo, conteo, que queremos, por ejemplo, max, que queremos, por ejemplo, min. Según la acción que usted quiera, va a determinarlo en nuestro campo de tabla dinámica. No sé si hasta ahorita con la información que les estoy proporcionando tienen alguna consulta de la parte de la teoría o ha quedado claro esta parte. Sí, de mi parte sí, ingeniero, porque manejo bastante las tablas dinámicas y ya más o menos me puedo un poco la teoría a nivel práctico. Ah, Entonces, de muy mi bien. parte sí. Muy bien. Muy amable. Gracias. Entonces, miren, vamos a pasar para lo que sería nuestro ejemplo o ejercicio de tabla dinámica. Solo déjenme, sería este para hacer el primero. Muy bien, miren, tenemos acá un ejercicio. Creo que ya ustedes ya reconocen esta tabla que hemos venido trabajando. Esta tabla para mí, miren, representa muchos valores en los cuales yo puedo transformarla. Dependiendo de la información que ustedes tengan, así va a ser en este caso la tabla que nosotros podemos crear. Es por eso que quiero mostrarles como diferentes ejercicios y hoy me voy a ir como a una parte bastante básica todo este tiempo que vamos a estar con la parte de tablas dinámicas o esta hora, pasar la parte básica que les quiero mostrar de cómo poderlo crear. Y así cada día, miren, ya que toda la semana hace referencia a tablas y gráficos dinámicos, vamos a ir subiendo las diferentes formas en las cuales podemos crear con más acciones. Entonces, al tener mi tabla, me decía la teoría que al irme a la pestaña de insertar, yo me voy a ir al grupo de tablas y dentro de tablas yo tengo en este caso el comando de tablas dinámicas. Como siempre es importante, mire, cuando nosotros queremos realizar una acción, pero de repente nos van a llegar a preguntar qué es lo que hemos hecho. Y usted no va a ir a buscar a internet o en este caso a YouTube, que es una tabla dinámica. Entonces acá, mire, usted solo se coloca y esto es una sugerencia que le doy. Leamos la parte de la teoría que nos muestra acá Excel, que también es bastante importante y es simplificada la información que nos muestra acá. Usted no puede utilizarme Excel sin decir que no ha aprendido la parte de la teoría. Para mí, es importante que usted conozca la parte teórica para que cuando usted venga a efectuar la práctica sepa qué es lo que está haciendo. Cuando nosotros conocemos a Excel de una forma empírica, o sea que me enseñaron solo la parte práctica, es de mi parte que yo vaya a conocer qué significa, por qué hace esa acción. Y es así como ustedes van a aprender, y no solamente van a aprender para ustedes, sino que también van a aprender para poder enseñar. Cuando alguien me está enseñando algo, a mí me encanta que me diga, mire, esta tabla
es una tabla dinámica y acá se van a efectuar porque ella nos permite la creación de información diferente. Lo que acá tenemos en columnas pasa fila o lo que tenemos en fila pasa columna. O sea, que me haga primero una referencia de lo que me está enseñando para que yo pueda después efectuar la parte práctica. Entonces acá, miren, decía la teoría que lo único que debo de hacer es posicionarme dentro de una celda y darle un clic a tabla dinámica. Quiero que visualicen, por favor, que todo el alrededor de mi tabla o donde se encuentra la información está zigzagueado, intermitente, perdón. Y eso significa que me ha seleccionado toda la tabla. Pero quiero que noten algo acá. Me ha colocado siempre un vínculo, que es algo que usted ya sabe hacer. Entonces, ¿qué está haciendo Excel acá? Creándome una vinculación de esta hoja, tabla, el signo de admiración hacia abajo y en este caso la selección de rango. Ahora bien, yo tengo ya una hoja llamada tabla dinámica, que es donde yo voy a crear en este caso el ejercicio. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Le voy a dar hoja de cálculo existente. Lo primero que tengo que hacer, como decía la teoría, es ubicación, o sea, colocarme dentro de ella para que al darle un clic a la hoja, para que se reconozca que en esta hoja va a encontrarse mi tabla dinámica. Y si ustedes ven, sigue creando un vínculo. ¿Se recuerdan que ya les había mencionado que cuando Excel sabe que dentro de la acción que agarro, la selección, hay un espacio, él siempre, siempre va a tomar en cuenta las comillas simples para poderme crear la vinculación? Acá, lo único que debo de hacer es darle un clic desde la celda que deseo que inicie mi tabla dinámica. Y acá, miren, le voy a dar a aceptar. Vean que, como les comentaba, yo a esto le llamo cajón, porque lo único que hace es mostrarme para que pueda crear mi tabla dinámica. Cuando nosotros tenemos una tabla, una hoja, una tabla dinámica, yo quiero que visualicen en la parte de arriba, en lo que corresponde, miren, a mis pestañas. Se ha colocado herramientas de tabla dinámica. Esto es de suma importancia cada vez que nosotros realizamos una acción dentro de Excel que él efectúa, que nos orientemos qué es lo que estamos viendo adicional. No solamente reconocer las pestañas que ya se encuentran por defecto cuando abrimos un libro, sino que también ustedes vean que nos ha aparecido la pestaña Analizar y Diseño. Cuando yo me encuentro acá, solo déjenme pasar esto que me está estorbando. Uy, lo voy a pasar acá. Cuando yo tengo, miren, lo que corresponde ya a mi tabla, me salgo, tengo mis pestañas normales. Dentro de ella ya se encuentran las herramientas de tabla dinámica. Vamos a comenzar con la pestaña Analizar. Mañana vamos a hacer muchos cambios. Hoy solamente quiero explicarles rápidamente que dentro de la pestaña de analizar, miren, tenemos primero las opciones de tabla dinámica. Yo no puedo creer que alguien cree una tabla dinámica y no le coloque un nombre. Es importante que acá es un ejercicio que estoy haciendo y en este libro va a quedar una tabla dinámica. Pero usted cada vez que crea una tabla dinámica debe de colocarle un nombre a esta tabla y no dejármela como tabla dinámica 1, porque esto es como que yo abra un libro de Excel, cree algo, lo guarde y vuelva a abrir otro libro de Excel y lo deje como libro 1 y no le haga realización de cambio de nombre. Igualmente acá, cuando usted crea una tabla dinámica, es importante que usted le vaya colocando un nombre, para que la persona que venga acá pueda suceder que la tabla dinámica no esté a la par de la tabla que estoy creando. Entonces, tengo que hacer una referencia de las tablas dinámicas. ¿Por qué? Porque ya en nuestra vida real estamos creando de 10 a 12 a 15 tablas. Entonces, es importante que nosotros le coloquemos un nombre. Yo le voy a colocar acá ejemplo 1. Y ya tengo acá, miren, el nombre que corresponde a esta tabla. Automáticamente ya me aparece acá. No es que tengo que irme a analizar y ver qué nombre le coloqué, sino que ustedes van a identificar acá el nombre que le han colocado. Ahora bien, miren, nosotros tenemos las opciones de filtrar
Ya creo que el día miércoles o jueves estoy enseñando cómo realizar estas acciones adicionales para una tabla dinámica. Y tenemos datos. Datos es cuando nosotros hemos actualizado nuestra tabla, porque no ha quedado solamente con la información que tengo, sino que le pude haber agregado una columna, pude haber cambiado un producto, una fecha, un nombre, y necesito que mi tabla dinámica también se actualice con esa información. Entonces acá, miren, automáticamente tengo actualizar y actualizar todo. Fíjense que al final, cuando yo realizo en este caso la acción de actualizar, le estoy diciendo que me actualice la información que se encuentra dentro. Dice la teoría que cuando le doy a actualizar todo, es porque se actualiza automáticamente toda la tabla en sí con la información que tiene. Créanme, con la experiencia que yo tengo de tablas dinámicas, esta para mí sería como la misma acción que hace, porque al final lo que hace es actualizarme. Quiero que muestre también este cuadro donde me dice que si yo doy la acción de control más alt más F5, también realiza la actualización. Si yo no lo quiero hacer desde el comando, entonces presiono la tecla control, en este caso alt y F5, para realizar esta acción. Vale recalcar que si usted está utilizando una laptop, recuérdese que las teclas de función se encuentran en doble función, entonces debe presionar FN para poder realizar también esta acción. Entonces acá, miren, ya teniendo en este caso lo que sería mi tabla dinámica, vamos a realizar el ejercicio. Yo voy a ocupar acá lo que serían en los campos de mi tabla, producto, pago, fecha y banco. Entonces le voy a dar producto, pago, le voy a dar fecha y en este caso le voy a dar pago. ¿Qué ha sucedido en este momento? Cuando yo hago, miren, la selección que corresponde a la información que tengo, automáticamente solamente lo que corresponde a pago se vino a valores, pero lo demás se incluye en filas. ¿Qué debo de hacer acá? Puedo en este caso ordenarlos donde voy a pasar lo que sería. Fecha lo voy a dejar en filas, voy a pasar producto, perdón, banco acá y voy a pasar producto a columna. He creado ahorita la información con filtro de banco, columnas como producto, filas como fecha y en este caso la sumatoria. Voy a quitar mi campo de tabla y quiero que se den cuenta, por favor, cómo está ya creada lo que corresponde a mi tabla dinámica. Nuevamente, miren, les voy a mostrar acá la tabla. Esta es toda la información que tengo, pero esta es la tabla dinámica que yo he querido sacar. Acá estoy realzando con la información que estoy mostrando en este momento. Les vuelvo a colocar lo que sería mi campo de tabla. No es solamente que usted venga y cree, sino que usted debe de analizar la información que tiene y sobre la información que tiene determinar cómo va a crear su tabla dinámica. Por eso, cuando usted crea una tabla dinámica por primera vez y usted diga, bueno, hoy que ya aprendí a crear tabla dinámica, lo voy a hacer. Esa es una forma que usted vaya colocando en este caso la información. Voy a hacer acá algo adicional. Por ejemplo, miren, yo he dejado a vendedores y en este caso zona. No la he colocado porque para mí no es una información ahorita relevante para lo que sería mi tabla dinámica. Pero, como decía la teoría, yo puedo seguir agregando. Y el agregar va a corresponder en este caso a donde quiera colocar lo que sería la información. Noten ustedes ahorita que al colocar lo que sería zona en columnas, se hace más grande. Entonces, esto para mí, como sugerencia, no es que se vea bien o que sea visible. Entonces, es por eso que no es una información que en este caso debería de colocar para esta tabla que tengo acá. Entonces, quiero que se den cuenta que lo que hace es la sumatoria de cada uno de los valores. Nuevamente vuelvo a decirles, el día de mañana les voy a enseñar cómo realizar cambios en esta tabla porque esta es la que realiza por defecto. El color, o en este caso que el número cuadriculado, esto es lo que realiza por defecto. Pero a veces nosotros no somos muy de vista.
Entonces debemos de colocar como bien la información que se visualice bien para que no estemos como que, espérate, voy a darle acá para ver si la información es la correcta. Pero no se preocupen, el día de mañana les sigo mostrando cómo realizar esas acciones. ¿Queda claro la forma de cómo crear lo que sería una tabla dinámica o hasta el momento tienen alguna consulta? ¿O ha quedado claro? Me dicen, por favor. Ajá. Pues se conectaron bien poquito. Gracias, Karina. Ajá, ¿para los demás ha quedado claro? Muy bien, entonces vamos a continuar. Espero que sí esté quedando claro este tema. Cuando nosotros por primera vez vamos a crear lo que sería una tabla dinámica, quiero mencionarles que Excel tiene una acción que es bastante importante. Voy a quitar acá los chequecitos y lo voy a seguir trabajando en esta. Cuando yo tengo una tabla dinámica, quiero mencionarles que dentro de la acción de analizar, acá he creado, nuevamente vuelvo a repetir lo que yo le llamo el cajón. Entonces, yo no sé cómo crear la información que tengo en una tabla dinámica. Entonces, miren, yo puedo recurrir a recomendaciones que me da Excel. Excel tiene algo que cuando nosotros pensamos que no podemos realizar la acción, Excel está pensando en que nos da diferentes recomendaciones con la información que tenemos acá para crear en este caso lo que sería tabla dinámica. Fíjense y véanme por favor acá, miren, me está hablando de la suma de pagos por productos, esta sería una recomendación que me da. Si ustedes ven, sigue con la suma de pago de banco, pero ya después me hace cuenta del número de remesas. Y me hace cuenta acá del número de remesas y cuenta de número, en este caso, de lo que serían productos. Acá para banco y aquí para productos. Fíjense lo que él automáticamente me va haciendo. ¿Cómo Excel distingue en este caso los valores numéricos que serían valores solamente de código y cómo Excel me hace recomendaciones con lo que serían los productos? Y vean que automáticamente yo estoy tomando acá los diferentes tipos de tablas dinámicas que él me da. Al final, si ustedes ven, él es bastante así sutil en mostrarme solamente para lo que serían dos valores o de los campos que tengo acá, pero aún así, cualquiera de todos estos que se encuentran acá, si es el que yo debo colocar, solamente voy a dar a aceptar. Y quiero que vean que él ha hecho todo. Yo no hice automáticamente nada, ni de arrastrar, ni tampoco seleccionar, sino que él lo ha tomado en cuenta. Y acá, mire, es importante, porque si ustedes ven, me muestra lo que sería la configuración de campo, que esto es importante que ustedes sepan que estas serían todas las funciones que nosotros debemos de utilizar. ¿Cuándo las va a utilizar? Cuando usted sepa qué valores tiene ahí y cuál sería la función adecuada para esos valores. No todas, no todas, a veces nos van a ayudar. Creo que en la gran mayoría, suma es la que saca el 10, que es la que más se utiliza para realizar lo que serían tablas dinámicas. Pero acá, miren, nos está tomando en cuenta lo que sería la función cuenta para este otro, donde le he pedido una recomendación a Excel para poderlo trabajar. No sé si queda claro esta parte de recomendaciones de Excel. Aún así, seguimos teniendo una tabla dinámica, solo que hemos tomado en cuenta las recomendaciones que Excel nos da. E incluye en este caso con la información que vamos a necesitar o que necesitamos nosotros dentro de lo que corresponde en este caso la tabla que tenemos. Si ustedes ven, me ha hecho banco y fila
hemos creado acá lo que sería la etiqueta de fila y automáticamente nosotros igual podemos mostrar las fechas que corresponden a cada uno de los bancos que se encuentran acá. Esto ya es de parte de nosotros poder mostrar en este caso lo que sería la tabla completa. O ir disminuyendo esta acción para que lo veamos solamente por banco. No sé si queda claro esto o tienen alguna consulta. Hola, ¿ha quedado claro? Gracias, muy amable. Muy bien, miren, voy a dejar acá de compartir, solo déjenme abrir el libro que no me esté. Permítanme, voy a cerrar acá este libro. Creo que tenía el ejercicio este para trabajar. Déjenme compartir. Es este. ¿Visualizan mi pantalla? ¿Me dicen, por favor? Sí, se ve. Gracias. Acá, miren, traigo diferentes ejercicios. Igual esta semana les voy a estar colocando, creo que lo voy a hacer el día martes. Les voy a estar colocando lo que serían ejercicios que me van a trabajar. Les traigo acá diferentes ejercicios para que ustedes vean cuántas formas nosotros podemos crear sobre información. Puede ser información bastante grande o puede ser información de dos o tres columnas. Acá va a depender en este caso de la forma en la cual usted incluya esa tabla dinámica que quiere crear. Entonces, fíjense acá, miren. Tenemos esta tabla donde tenemos los meses, el mes, clientes, artículos, cantidad, precio y total. Entonces, vamos a trabajar la tabla dinámica, que en este caso sería dinámica XY, así la he nombrado. Y sobre esta información, nuevamente, mire, vamos a realizar la misma acción. Insertar, tabla dinámica. Voy a colocar acá lo que sería la acción y ahora voy a comenzar desde la fila número 2. Quiero decirles que en mi caso a mí me gusta siempre dejar la fila 1 sola, porque puede suceder que yo quiera colocar información en ella, entonces, o colocar más información arriba de mi tabla y si ustedes ven, ella lo que hace es colocarse acá. Entonces, para no estar queriendo sacar más filas en la parte superior, yo recomiendo siempre dejar la fila ya con estos ejercicios que vamos a ir creando. Entonces, teniendo en cuenta, miren, la información que tengo, les voy a mostrar de mi parte lo que yo considero con esta información que tenemos acá, la forma en cómo quedaría en este caso esta tabla dinámica. Nuevamente vuelvo a decirle, es importante mis encabezados que tengo con la información, saber qué información tengo para poder crear mi tabla dinámica. No es de solo irle a dar clic, clic, clic y así lo voy a dejar, sino que saber que esa tabla dinámica que estoy transformando, yo pueda decir qué es lo que he hecho dentro de ella. Entonces acá, lo primero que voy a hacer, y creo que ya se los había dicho, es que vamos a irle a cambiar el nombre. Y esta se va a llamar dinámica XY. Así la voy a nombrar, como dinámica XY. Entonces acá, miren, yo voy a colocar mes, voy a colocar en este caso lo que serían clientes y voy a colocar lo que serían artículos. Quiero que se den cuenta que he tomado como referencia acá y quiero colocar en este caso total. Esta sería una forma en la cual estoy visualizando información, pero esta información que usted como se ha colocado ahorita por haber seleccionado los campos,
no me da una referencia de información que yo quiero. Entonces voy a hacer solamente un cambio acá, miren, y voy a pasar mesa columna. Así, automáticamente. Ahora quiero que vean la diferencia de la tabla, donde ahora sí me muestra en columnas, en este caso, los campos que corresponden a los meses. Tengo lo que sería cada cliente con los artículos que ellos tienen. Y al final estoy obteniendo lo que sería un total. Quiero que se den cuenta cómo he transformado en este caso lo que sería mi tabla dinámica. ¿Por qué? Porque ahorita lo que estoy haciendo es hacer referencia a la información importante que tengo acá, que en este caso serían los totales, porque es como que estuviera multiplicando cantidad por precio, ¿verdad? Entonces, esas dos columnas no me hacen referencia a información, me la hace más el total, aunque tengo tres columnas con información de datos numéricos. Pero acá necesito el total, porque esa va a ser la referencia de la información que tengo ya acá, mire, muy diferente a la tabla de lo que corresponde a lo que sería mi tabla dinámica. No sé si logran captarme lo que les quiero explicar para que ustedes siempre tomen en cuenta la información que tengan y sepan cuáles son esos valores importantes dentro de lo que corresponde a una tabla para obtener en este caso lo que sería mi tabla dinámica. No sé si queda claro esa forma de poder crear o cómo creé esa tabla dinámica. Ajá. ¿Queda claro? Gracias, Cindy. ¿Para los demás queda claro? Ajá, quiero escucharlos. ¿Queda claro para los demás? Gracias, Karina. Muy bien. Voy a continuar entonces acá. Entonces acá, miren, hemos hecho referencia. Gracias, Carla. Hemos hecho referencia en este caso a los valores importantes que incluyen lo que sería nuestra tabla de llamada XY. Nuestra tabla dinámica se ha transformado para que automáticamente voy a hacer esto para que puedan ver lo que nos mostraba anteriormente. En este caso, cuando creamos una tabla dinámica referente a lo que Excel nos daba, donde automáticamente ya había creado la acción, pero acá no, ¿verdad? Acá porque nosotros la estamos creando, entonces nos da toda la información y ahí depende de nosotros que queramos en este caso disminuir y que se muestre solo la información importante. Entonces acá, miren, al final lo estamos viendo de dos formas diferentes la información que nosotros tenemos acá. Me voy a ir a la siguiente tabla que se encuentra como ejemplo que les quiero mostrar. Y fíjense, miren, dice que en este ejemplo tenemos una tabla de pagos realizados a distintos proveedores. Acá cambia. ¿Por qué? Porque tenemos en este caso tres columnas que hacen referencia a información. Y tenemos una columna que hace referencia a pago. ¿Cuál en su momento será importante incluir en mi tabla dinámica para que podamos obtener en este caso el resultado que nosotros queremos? Es de suma importancia saber qué es lo que debo de tomar en cuenta para poder crear mi tabla dinámica. Entonces, fíjense acá, miren, dice cuánto se paga en albañilería en febrero, sacar el promedio de pago mensual y cuál es la obra, en este caso, de más factura. Entonces, haciendo referencia a lo que sería la información que tengo acá, he tomado en cuenta tres literales para poder realizar en este caso esta acción. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a comenzar en este caso con el primer ejercicio.
Me gustaría también que ustedes pues me fueran ayudando para poderlo crear y que así saber que ah, está quedando claro lo que sería. Voy a comenzar acá, fíjense. Me voy a ir a lo que sería tabla dinámica. Me voy a venir para acá en este caso. Permítanme, voy a comenzar desde acá. Fíjense ahora lo que vamos a trabajar. Entonces ya tengo la primera. ¿Qué debería en este caso de incluir si me está pidiendo cuánto, uy, perdón, si me está pidiendo cuánto se paga en albañilería en febrero? Ajá, ¿qué debería de hacer acá? El mes, el pago. Ajá. El pago también, la obra. Sería la obra acá, ajá. Sería de esta manera. Y pago, sí, así. Obra, no. Entonces sería el concepto. Obra, no. Obra no, quito obra. Sería el concepto entonces. Ajá. Pero lo tendría que cambiar a filtro para que le dé filtro solamente. Sería el mes. Y entonces acá, ¿qué vamos Y a colocar? solo seleccione albañilería. Exacto, ahí está, miren. Pero en el mes creo que le está filtrando todo. Vamos a ver. Sería el mes Pues, de febrero. Ahí está. Mes de febrero, albañilería. Y ahí está el pago que se está haciendo. Yo quiero que vean que nosotros podemos tener una gran tabla, pero nosotros vamos a ir a colocar acá la información que nosotros queremos hacer de referencia porque sería como la información más importante que nosotros queremos tener acá. Y vean cómo automáticamente nosotros estamos teniendo el resultado que queremos. Y esto nuestro GP, y por eso son la parte de tablas dinámicas, miren, porque las podemos transformar y hacerlas de diferente forma. Acá va a ser siempre la imaginación y que quede en este caso claro sobre lo que nos han pedido con la información que nosotros tenemos. Dice que el promedio de pago mensual sería en este ingeniero, caso. ahí como sugerencia, porque a veces los jefes, ya que son un poco especiales, en la suma de pagos, nosotros sabemos que es moneda, ¿verdad? Pero muchas veces ellos no y se van nada más 248.5, ¿qué le dicen a uno? Entonces es bueno colocarle ahí el formato de moneda o de contabilidad. Muy amable, gracias. Fíjense que yo quiero llevarlo paso a paso y el día de mañana voy a estar trabajando todo eso de ya transformar cuando tenemos las tablas, pero gracias, ¿verdad? Bye. Gracias. Esto lo vamos a estar viendo, el de ya colocar y que se sea cabal lo que usted dice, ¿verdad? Nuestros jefes no solamente quieren el valor, sino que estamos realizando un pago, entonces vamos a colocarle $5. Pero gracias, gracias, muy amable. Tiene usted toda la razón. Entonces acá, miren, automáticamente nos ha quedado la referencia de lo que sería la tabla dinámica que nos están pidiendo. Pero quiero mencionarles que dentro de lo que corresponde, miren, a una tabla dinámica, no solamente podemos crear una dentro de una hoja, sino que podemos crear todas las que nosotros queremos. Vamos a irnos a lo que sería el último por el tiempo. Por ejemplo, dice, ¿cuál es la obra de más factura? ¿Cuál sería la obra de más factura? Mire, nuevamente voy a hacer la acción acá rápido para que me puedan ayudar. Acá le vamos a dar, permítanme que me quite acá la acción. Y lo voy a hacer desde acá. Y voy a dar aceptar. Ahí está. Voy a comunicarle el nombre acá. Ajá, me ayuda entonces con esta tabla. Me dice acá la referencia que cuál es la obra de más factura. ¿Cómo tendríamos que hacer?
Obra y pago. Sería obra y pago. Y pago. Así sería. Así sería. Pero como le está pidiendo la de mayor pago, ahí tendría que darle, ajá, un formato, configurar el campo de valor. Exacto. ¿Sería de esta manera? Para los demás, ¿está bien así como se ha creado? ¿Cuál es la hora de más factura me está pidiendo? Sí, ¿verdad? Si ustedes ven, no nos van a hacer nunca referencia al concepto de una función llamada max, sino que siempre nosotros sobre las palabras que nos coloquen o nos digan, nosotros vamos a hacer referencia a la información que nosotros tenemos. Hay que tomar en cuenta siempre esas palabras que nos dice nuestro jefe para poder crear lo que serían tablas dinámicas. Saben, hay muchas formas de poderlo crear. Siempre vamos a tratar de tomar referencia a la información que tenemos para siempre tener el mejor resultado. No así, y quiero también decirles que aunque nosotros hagamos nuestro mayor esfuerzo, puede suceder que en el momento que nos están revisando o nuestro jefe está viendo, no le parezca a él y tengamos que realizar cambios. Nosotros pensamos que de esa forma consideramos que está bien, pero puede suceder que para nuestro jefe no, ¿verdad? Entonces, igual es válido. Nunca se enoje por eso. Mire, yo ya lo había trabajado y yo consideré que de esta forma era no. No se vale enojarse porque recuérdense que cada cabeza, yo siempre digo que es un mundo diferente. Yo puedo crearlo de una manera, usted puede estar pensando en otro y siempre va a ser válido. Siempre va a ser válido. De la forma en cómo nos lo quieran pedir, con la información que nosotros tenemos acá. Muy bien, miren, acá por el tiempo. Quiero que se den cuenta que nosotros podemos crear dentro de lo que sería una hoja de cálculo dos tablas, tres tablas, cuatro, cinco. Yo he creado hasta 10 tablas dinámicas dentro de lo que sería una hoja de Excel para tomar como referencia diferente información sobre la que tengo. ¿Cuándo va a ir creciendo las tablas dinámicas o las que vayamos creando? Según la tabla que tengamos. Según la información que tengamos, ella es la que nos va a dar para que podamos crearlas de diferente forma. Al final va a ser sobre la información que nosotros requerimos en este momento para obtener lo que sería una buena tabla dinámica. Muy bien, miren, quiero pasar al siguiente ejercicio. Quiero que vean, por favor, acá lo que está tomando como referencia. Dice que el ejercicio para realizar la tabla dinámica en la columna, los vendedores, en la fila, los productos y en el campo valor, los importes. Una variación de esta tabla sería que en vez de mostrar los importes, mostrar la cuenta de las unidades vendidas. A mí me gusta mucho y por eso hago acá, miren, esta referencia de información que cuando necesito apoyo para crear tablas dinámicas, es importante, yo lo he colocado acá con la palabra ejercicio, pero saben que a nosotros nos ayuda mucho y si ustedes no lo hacen, una sugerencia que les doy es que les coloquen qué es lo que necesitan. Y si ustedes ven, no me voy a tardar mucho en decirle qué es lo que debe de hacer para que vayan creando las tablas dinámicas, porque no solamente se trata de crear, sino que darle ya ese formato, ese estilo, ese color, esa referencia de colocar números, tanto el signo de dólar y todos esos cambios que debemos de realizar cuando nosotros finalizamos lo que sería una tabla dinámica. Entonces acá, miren, vamos a realizar el ejercicio. Permítanme que siempre se me sube acá este. Permítanme. Ya va a bajar. Acá está. Muy bien, entonces, ¿qué debemos de hacer? Vamos a irnos acá. Vamos a darle a insertar tabla dinámica, hoja de cálculo existente. Permítanme.
Le vamos a dar clic a la hoja y clic en este caso a lo que sería la set. Y en este caso vamos a dar a aceptar. Fíjense qué tan importante. Vamos a colocarle el nombre acá. Esta sería. Ahí está. Entonces, me dice acá, miren la información que me han dado, que tengo dos formas para poder crear, en este caso, lo que serían mis tablas dinámicas. Una es colocando, en este caso, lo que serían las columnas en los vendedores. Vamos a realizar esta acción. Permítanme. Ay, bueno, lo voy a subir, espérense. Voy a subir este porque si no, el tiempo se nos va a ir acá. Pues sí. Me dice que las columnas, en este caso los vendedores, lo vamos a ir haciendo acá a pie. Ay, esto donde lo subo aquí. Ahí está. Ay, se quita, espera, se quiere ver cómo le pongo este proyecto. Yo creo que ahí no me va a pegar. Muy bien, ahora sí creo que sí. Muy bien, entonces miren, dice que en la columna vamos a colocar los vendedores. Lo vamos a pasar para acá. Dice que en la fila los productos, que serían estos. Ajá, y me está pidiendo en este caso que en el campo los valores. Ahí está. Esta sería, miren, una forma en la cual nos está quedando lo que sería nuestra tabla dinámica, ¿verdad? Este es un ejemplo. Pero si ustedes ven, me dice que podemos también mostrarlo como la cuenta de las unidades. Y entonces acá vamos a pasar a configuración de campo, cuenta, y entonces me quedaría de esta manera. Miren, tengo dos formas diferentes. Quiero sugerirles que cuando nosotros tenemos poca información y queremos hacer relevancia de dos informaciones, en este caso diferentes, podemos crear lo que serían dos tablas. Porque, como decía la compañera, ¿verdad? A veces nuestros jefes quieren estar viendo la información, no solamente la que les estoy indicando, sino que otra alternativa que nosotros tenemos. Entonces, esa sería una sugerencia también de poderlo colocar, ya sea que realice cuenta o, en este caso, que realice lo que sería la suma. Al final, nosotros estamos obteniendo ahí la información que nosotros queremos. No sé si queda claro esta pequeña tabla en la cual nosotros estamos incluyendo todas las columnas que tenemos de información. Y además de esto, estamos colocando que aunque tenemos solamente tres columnas de información, podemos realizarlo, miren, de diferente forma. Como les vuelvo a repetir, el día de mañana vamos a estar transformando estas tablas, colocándoles otro color, cuadriculándolas y haciendo otras acciones diferentes que podemos incluir dentro de lo que serían las tablas dinámicas. Este día era solamente para que ustedes miraran cómo crear. Y así poco a poco vamos a ir subiendo, como dicen, el nivel de las diferentes formas en las cuales podemos crear lo que sería acción de tabla dinámica. No sé si queda claro este ejercicio que les acabo de mostrar o tienen alguna consulta. Sí, queda claro, ingeniero. Gracias, muy amable. ¿Para los demás ha quedado claro?
Pues sí, me vinieron bastante calladitos. Muy bien, miren, hemos finalizado la hora de clase, nos vamos a quedar hasta acá. Nos vemos el día de mañana, siempre a la misma hora. Gracias por asistir a su clase. Feliz noche para todos. Buenas noches, descansen. Gracias, feliz noche.